Saludo especial para todos los televidentes de Magazine del Valle. Nos encontramos en la rueda de prensa con de Citran Cali, con el presidente Jorge Iván Vélez. Presidente, bienvenido a esta información y temas tocados en esta rueda de prensa. Bienvenido. Muchas gracias, muy formal a ustedes por aceptar esta invitación y a todos sus televidentes. ¿Temas tocados? Bueno, hay tres temas tocados muy importantes que hemos querido dar a conocer a la opinión pública. El primer tema son, por supuesto, las informaciones que ha dado el mismo alcalde y que ha reconocido que al interior de la empresa existe una politización, una política que agencia diferentes procesos que no permiten el fortalecimiento y recuperación de la empresa. Lo segundo, pues traducimos el tema de la corrupción en la tercerización que se adelanta en Cali a través de contratos que incrementan la nómina paralela, los costos operativos laborales y que han sido discutidos y presentados ante el alcalde, ante la junta directiva, que lo ha reconocido, pero que justamente hace 15 días atrás que se solicitó las respectivas renuncias, no conocemos una renuncia de esos cargos y mucho menos los movimientos necesarios para que se permita una administración pues por objetivos, una administración con buenos indicadores que permitan recuperar la empresa. ¿Cuál es la posición de Citran Cali con respecto a la convención colectiva? Nosotros tenemos una postura y es que la convención colectiva de trabajo no es la causante de los temas que plantea el alcalde. No es necesario revisar la convención colectiva de trabajo para hacer los planteamientos de la politiquería y la posible corrupción al interior de la empresa. Lo segundo es que la convención colectiva de trabajo, el sindicato no va a abrir la convención colectiva de trabajo, no vamos a negociar convención colectiva de trabajo. Lo tercero es que no estamos de acuerdo ni vamos a avalar los retiros voluntarios que posiblemente pueda presentar el alcalde para los trabajadores y trabajadores de la empresa. Usted ha manifestado que la empresa es politizada y eso todo el mundo lo conoce, un 90%. Por supuesto que se conoce, pero frente a evidencias y hallazgos y reconocimientos por parte del alcalde, no se debería entonces tocar el tema de la política. Es decir, si hoy se evidencia que hay una persona que está haciendo una antigestión, una desadministración de la empresa, pues vemos con muy malos ojos que llegue el político de turno a solicitar no el traslado y no el movimiento y no el retiro de esos trabajadores que, reitero, no permiten el buen funcionamiento de la empresa. Hasta el momento no hay buena relación entre Gustavo Jaramillo y Citran Cali. Tenemos una relación llevadera, una relación que permite tener conversaciones para discutir todos esos temas que hoy estamos denunciando y muchos más. ¿Cuáles muchos más? El fortalecimiento y recuperación de la empresa, pero que hoy desafortunadamente se quiere colocar una cortina de humo a la responsabilidad que se pueda tener por parte de los trabajadores a través de su convención colectiva de trabajo cuando el tema es otro. El tema es otro. ¿Y cuál es ese otro tema? Pues justamente lo que hemos venido denunciando. O sea, se permite tercerizar, se permite agenciar firmas y se permite, por supuesto, adelantar el tema correspondiente a la política y politización de partidos, de hombres políticos, senadores, representantes, inclusive concejales, tocándole la puerta al alcalde para decirle no me mueve, no me traslade a diferentes funcionarios. ¿Ha servido para algo que Citran Cali tenga representante de la junta directiva de la empresa? Por supuesto que ha sido una apertura muy importante de lo político, donde el sindicato ha incidido en temas necesarios e importantes, que no es serlo así, créame que inclusive no estaríamos, digamos, discutiendo temas tan importantes como, por ejemplo, la necesidad de los vehículos, la reestructuración de un proceso de algunos temas correspondientes a energía, acueducto, alcantarillado en materia operativa, la posibilidad de presentar propuestas como, por ejemplo, en instalaciones de telecomunicaciones, en acueducto. Bueno, en fin, una serie de temas que creemos que nosotros que han sido necesarios. ¿Cuál será el futuro de la empresa de Incali? Incali tiene que tener un solo futuro y es la recuperación, es el fortalecimiento y es buscar que la Incali de los años 90 que conocimos, que fue modelo, que se copiaron el modelo de esta empresa y que fue llevado a otras empresas en el país, se dé. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos una empresa que permita dar utilidades para el amoblamiento de la ciudad de Santiago de Cali, una empresa que permita con eficacia, con efectividad y buen servicio a los usuarios. ¿Ustedes qué recomiendan para acabar con la tercerización? Bueno, hemos dicho que es necesario una plan. Bueno, eso es una lectura pues que es amplia y extensa, solamente decir que en el año 2004 entregamos conquistas, que en el año antes del año 2004 hubo retiros de trabajadores voluntarios, hubo jubilaciones anticipadas, pero ¿qué se dio con todo ese lugar? Se dio lugar a la tercerización de muchas firmas en cada unidad de negocio de Incali, muchas firmas, más de 3.000 trabajadores contratados,
precarizados por firmas privadas que han hecho carrera al interior de la empresa. Eso se lo hemos demostrado al alcalde y eso inclusive también lo sabe el gerente. Entonces, uno de los hechos es buscar la planta óptima de cargos, una planta óptima de cargos que sea la que responda por los diferentes procesos al interior de la empresa, pero que además de eso es quien, digamos, le duele y quien tiene la camiseta puesta. Entonces, es una actividad que hay que hacerla. Lo segundo, acopiar muchas propuestas que estamos en capacidad de hacerlos. Y lo tercero, por supuesto, es buscar un modelo de gestión pública que rompa paradigmas, que permita hacer los movimientos necesarios para mejorar la empresa. ¿Ustedes tienen diálogo permanente con los diferentes sindicatos o ustedes toman decisiones independientes? No, nosotros somos independientes. Nosotros somos un sindicato, reitero, histórico, de 80 años, que tenemos una postura política de la defensa de lo público, una postura política de defender el trabajador, que incluso nuestra columna vertebral es la estabilidad laboral de los trabajadores. Un sindicato que le apuesta al fortalecimiento y recuperación de la empresa, y de hecho podemos decir que hoy en Cali pues es pública justamente por las diferentes gestiones que el sindicato con la comunidad, con los trabajadores, con los diferentes sindicatos hizo en la ciudad y que buscó en los diferentes escenarios que esta empresa no fuera ni capitalizada, ni escindida, ni entregada. ¿Pero hay coincidencia en algunos puntos? Personalmente no he visto la coincidencia en algunos puntos. Hay que decir que entonces tu pregunta va a ser que sí, nos hemos sentado en la mesa con otro sindicato de oficiales que hace parte del interior de la empresa, justamente porque el 25 de abril este sindicato buscó la necesidad de llegarle al gerente, llegarle a la junta directiva. Justamente, fíjese usted, cuando al interior de la junta directiva se estaba debatiendo el tema correspondiente a la firma de MB al Azar, cuando llegamos nosotros allí estaba MB al Azar. La pregunta es, ¿qué han dicho otros sindicatos sobre la firma de MB al Azar que pretendía privatizar el negocio de telecomunicaciones? Pues decir que no, quien adelantó, gestionó, discutió y debatió Sintra en Cali. Finalmente, ¿cuál es la posición de ustedes con respecto a la solicitud del alcalde de retiro de los oficiales de Incali? Hemos dicho que es una autonomía de la alcaldía, pero más que eso hemos sustentado y el alcalde se ha enterado y lo ha dicho que esos temas correspondientes a la desadministración, a los mandos medios, son una responsabilidad que se ha tenido el tema de la empresa. Él lo ha aceptado, lo ha visto así, e incluso en los debates internos se ha dado cuenta cómo, para hacer un movimiento sencillo, es necesario cosas y cosas más grandes y que muchas veces no se permite. ¿Alguno de ellos ha presentado la renuncia? Tengo entendido que han presentado más de 20 trabajadores de libre remoción y movimiento la renuncia. Al momento no conozco el despido de alguno de ellos de la empresa.